Quiero tocar dos puntos. Un abrazo a Cundo Camarena, hermano nuestro, Carlos Gutiérrez, Josefina, Ortiz, Radamés, eh, eh, Rafael Linares, a la gente que está del otro lado, Dios les bendiga, les guarde, les llene de favor y de gracia. Quiero tocar dos temas rápidamente. El primero tiene que ver con eh, haber hecho público. Ayer, que la candidata vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana iba a ser Margarita Cedeño de Fernández. Y recordemos nosotros que cuando la doctora Cedeño salió al ruedo político, en un momento de crisis eh, electoral, para apoyar no solamente a la candidatura de Gonzalo Castillo, sino la de otras personas, fue en guerra. Y. Nosotros, aquí todos en esta mesa, coincidimos en que era la señal clara de que la candidata vicepresidencial iba a ser Margarita Sedeño de Fernández, por una razón muy simple. Primero, que ella no sabía. no había salido. Una. Dos, se filtró que ella no había salido porque no había terminado de hacer sus negociaciones dentro del partido. Y tres,. Fue muy evidente porque ella fue supuestamente a apoyar a los candidatos de la demarcación de guerra, pero el grueso de la publicidad, incluyendo el desplegable que había detrás, era justamente con el rostro de la vicepresidenta de la República y hoy quien aspira a quedarse en el puesto. Hay quienes han dicho reelegirse en el puesto. Ella no se puede reelegir a nada porque ella no está, o sea, no se va a votar por ella. Ella no se ha eh, metido todavía en una de esas posiciones donde ella pueda ser electa, que se ponga al escrutinio de la gente. Ella es arrastrada por el candidato eh, presidencial como lo ha sido dos veces arrastrada por Danilo Medina, quien es el presidente de la República. Recordar que Margarita Cedeño de Fernández ya va a tener 20 años en el Palacio. 12 como vicepresidenta y cuatro años, perdón, 12 como primera dama y 8 como vicepresidenta de la República. Pensar en este momento... ¿Qué le sumaría o qué le suma Margarita Cedeño de Fernández a Gonzalo Castillo? Eso tendríamos que verlo. Habría que verlo con detalles y con ojerizas, porque eh, ¿será que entonces Margarita Cedeño de Fernández la situación del hoy presidente de la República no, no la arrastra a ella? ¿No le suma nada para bien o para mal? Eso habría que verlo. ¿Y hasta dónde está? también posicionada en este momento Margarita Cedeño de Fernández, no solamente con todo lo que está pasando con el Partido de la Liberación Dominicana y la división Porque no es lo mismo real. Porque no es lo mismo la comadre Margot antes de, de la ruptura que después. que después de la ruptura. Eh, antes la, claro que antes estaba muy bien no. posicionada, por encima de Leonel yo creo y de Danilo según... Eh, en, son según, de un interno. Claro. Ahora es diferente. Ahora es diferente. Y de hecho, la situación de ella con... El mismo expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, y el como la gente ve el que ella no se haya ido a apoyar a su marido, eso también le crea una baja en su imagen política. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días con relación a esto y las encuestas que ellos harán, le dirán si Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República, le suma al querer quedarse como vicepresidenta de la República a Gonzalo Castillo. En otro orden y muy puntualmente. Señores, hoy estamos a 25, a dos días del 27 de febrero. Un día donde el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, rendirá cuentas y, y se expondrá frente al... Al Congreso de la República en pleno. todo lo que tiene que ver con su gestión de gobierno. Se supone que este es. esta es su última presentación frente a ellos para eh, hacer un resumen de lo que ha sido eh, su gestión de gobierno en estos cuatro años. Porque ya no será solamente de este año, sino que será un resumen. de lo que él entiende que su gobierno o lo que su gobierno ha logrado. En esta gestión completa, en este cuatrenio. ¿Qué, ¿Cuál es el tema fundamental en todo esto? Hay un llamado para la reunión, un pedido para reunir un millón de personas en la Plaza de la Bandera. Estamos en una demarcación bastante eh, pequeña. El Distrito Nacional no es grande el movimiento que se va a producir por varias razones. Primero, lo que se va a producir en la mañana en el Congreso con la presentación de las memorias del de presidente de la República, los desfiles que se realizan en ese día, el desfile militar que se realiza en el Malecón, en la Avenida George Washington de la República Dominicana. Pero ahora también se hace este llamado de reunir un millón de personas en la Plaza de la Bandera para seguir esta ola de protestas en contra de lo sucedido el pasado 16 con la suspensión de las elecciones exigiendo que la Junta Central Electoral pues, le cuente al país realmente qué ocurrió y si realmente hubo un sabotaje, quiénes fueron. Y esto es para hacer un llamado a las autoridades de la República Dominicana, a las autoridades militares, las autoridades policiales, a las autoridades civiles. Nosotros entendemos que desde la Policía Nacional debe buscarse la manera de que haya seguridad en todo y cada uno de estos parámetros, pero que haya la seguridad para que todas las personas que se van a estar moviendo hacia los diferentes puntos, que le permitan a cada uno desplazarse hacia esos lugares y que lo hagan con libertad y tranquilidad aquellos que van hacia el malecón, aquellos dominicanos y dominicanas que van a protestar a la plaza de la bandera, que se pueda, se pueda armar un equipo eh, acompañado justamente. Por los demás organismos de seguridad nacional, y entonces incluimos nosotros a todo lo que tiene que ver con el ejército, las Fuerzas Armadas, que son dirigidas por el teniente general Rubén Darío Paulino Sen, que se haga una estrategia a fin de salvaguardar la vida de todas las personas, que cada quien pueda hacer lo que necesita y quiere hacer, y que. Se mantenga el orden en cada uno de estos espacios perimetrales a fin de que cada una de las personas que vaya a los diferentes puntos pueda hacer lo que le corresponde y que aquellas cosas que ha ido a hacer lo haga con toda la libertad eh, posible. Estamos pidiendo justamente tanto al director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, como al señor ministro de Defensa, Rubén Darío, Paulino Sen que hagan lo que le corresponde, a fin de que cada uno de los espacios provocar, sea seguro. Sin provocar, sin meter claro. el componente de provocación que también viene de las filas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Por eso estoy diciendo que se pueda mover con seguridad, con tranquilidad y transparencia. Cada una de estas personas que vaya hacia donde quiera y que pueda desarrollar su actividad como lo merece en democracia. El llamado está hecho. Ojalá y que el director de la policía y el ministro de defensa nos hayan escuchado para que la seguridad, la tranquilidad y la no provocación sea en este día y que se fortalezca la democracia en la República Dominicana.